Descarta efecto negativo Ciudad de México. Decir que cancelar la edificación de lo que sería el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en Texcoco reducirá la confianza de los inversionistas o que afectará al crecimiento de la economía es un poco exagerado, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Estamos hablando de un solo proyecto de inversión. No estamos hablando de la política de inversión en México. Creo que al contrario, el país se mantiene como una nación muy viable para las inversiones. Desde que llegó el nuevo gobierno estableció un diálogo con los empresarios y ellos mismos. Yo escuché a Coparmex decir, no queremos que las cosas se sigan haciendo igual. Estamos en contra de la corrupción. Entonces aquí hay un resultado de eso, aseveró. Tras impartir la conferencia magistral del Coloquio Centroamérica y México en la encrucijada hoy, organizado por la CEPAL y el Colegio de México, Alicia Bárcena descartó tajante la posibilidad de que esta cancelación de la construcción del NAIM, basada en una consulta popular, sea un factor que les lleve a recortar sus propias expectativas de crecimiento para México. Absolutamente no, respondió. Por ahora, los economistas de la Comisión estiman que la economía mexicana conseguirá una expansión 2.5% para 2019, tasa que está en línea con la previsión del FMI. El economista Alicia Bárcena sostuvo que desde que se confirmó el triunfo mayoritario del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el próximo mandatario estableció un diálogo con los empresarios, y dejó siempre claro que ya no serán los pequeños grupos quienes tomarán las decisiones del país. Está llegando un gobierno con una propuesta novedosa. Un gobierno por el que la ciudadanía votó mayoritariamente, porque quería que se hicieran las cosas de una manera diferente. Una ciudadanía que quería ser consultada y tomada en cuenta. Y quedó claro que en su gobierno, no serán los pequeños grupos quienes tomarán las decisiones.